La voz de dos. Reportajes, entrevistas, comentarios. Agustín Infante y Samuel Francisco Melo. La voz de dos. La voz de dos. Reportajes. Amigo, ¿qué tal? Buenas tardes, ya estamos con ustedes. Estamos acá con La Voz de Dos. Hoy es miércoles 22 de mayo del 2019. Y vamos a recordar que esto es una producción de Producciones Virtuales SEA y estamos a través de Bonao Virtual Televisión. Buenas tardes, Samuel Francisco Melo. La buenas tardes a los amigos televidentes que nos siguen cada día de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde por aquí, por Producciones Virtuales SEA, por Bonao Virtual Televisión y por nuestras cuentas, un día por la cuenta de nuestro hermano Agustín Infante y un día por la cuenta nuestra, Samuel Francisco Melo. Estamos como siempre con muchas, pero con muchas informaciones del ámbito local, nacional e internacional. No se muevan de ahí, manténganse en sintonía con nosotros, porque tenemos un contenido súper, súper interesantísimo, como siempre, para compartir con ustedes cada tarde. Así pues, que vamos a ver, como es costumbre ya de nuestro espacio, un resumen de los temas que estaremos tratando con ustedes esta tarde, aquí en La Voz de Dos. Bueno, vamos a ver, señores, lo que hicieron unos falsificadores hoy en el Palacio de la Policía Nacional. Oye, esa. No, pero eso no tiene madre. Entonces, vamos a ver estos videos que le vamos a presentar a todos ustedes en la tarde de hoy. La voz. El 7 de mayo del 2017, el presidente Medina se reunió con ganaderos y caficultores del municipio Las Yayas en Azua. Una de las promesas allí fue el arreglo de caminos vecinales. El presidente y yo fuimos los que hablamos frente a frente, un presidente humilde, que le diga qué necesitábamos nosotros, los productores del sector café de este municipio. Nosotros le solicitamos al señor presidente la construcción y reconstrucción de los caminos vecinales de la zona cafetalera del municipio de La Yaya, entre otros. Y gracias a Walquiria Feli, que siempre tardía. La voz de dos. En este momento las autoridades han confirmado 4 fallecidos y 1 herido, mientras que uno de los hombres aún permanece entre los escombros. Hace unos momentos estuvimos conversando con el jefe de la unidad de los bomberos de esta ciudad, Corazón, y él mismo nos indicó que aún no tienen una hora definida para concluir la búsqueda. Nosotros seguimos entregándonos a nuestra sociedad, desde nuestra institución, con nuestro equipo humano, con nuestros equipos. Está totalmente contraindicado dejar saludos verticales. Los saludos tienen prácticamente 90 grados, estuvo lloviendo durante las tardes, esto aquí en Santiago, cuando el agua de lluvia entra, satura los polos, aumenta el peso del mar. La voz de dos. En menos de 2 horas, las llamas consumieron por completo la mercancía de la tienda Todo Hogar, ubicada en la Charles de Segor, próximo al 9 de la carretera Mella. Los propietarios dijeron que las pérdidas fueron millonarias. Estoy hablando con el agente de Seguro Universal y me había... La voz. Se lo compró a unos empresarios haitianos. Ese helicóptero lo volaba uno de mis mejores amigos, el teniente coronel Franklin Holguín. Y de hecho, Franklin era quien iba a hacer el vuelo hoy. Ese helicóptero se dejó de volar en Haití porque Franklin le puso como... La voz de dos. Un joven fue ultimado a tiros aproximadamente a las 3:30 de la tarde de este martes en la comunidad La Lechosa del municipio de Cotuí, cuando 4 personas desconocidas a bordo de un vehículo color gris se presentaron a su vivienda supuestamente para atracarlo. Traicionero que son... La voz. Buen día, hoy estamos a modo de calentamiento en un paro de 8 horas, ¿verdad? Mi nombre es María Báez, soy delegada del Colegio de Profesionales de Enfermería, CODOPEN. En esta mañana nosotros estamos por la visibilidad
La voz de él dijo que iba a hablar cuando el comité político pusiera el tema. Todavía en el comité político no se ha puesto el tema. Y le tiene un miedo a poner ese tema. Se ha planteado una reforma para hacer que las cosas funcionen mejor en nuestro país, para que haya mejor futuro, o simplemente quitar del medio al hombre. La voz de dos. Esta noche los restos del presidente Grupo Medrano, Juan Heriberto Medrano Cosme, quien falleció en un accidente aéreo ocurrido esta mañana en Puerto Plata, son expuestos aquí en la funeraria Corazón de Jesús de esta provincia de La Vega. Ya será mañana a las 3 de la tarde cuando recibirá cristiana sepultura. Heriberto Medrano perdió la voz. La voz. Con apenas 4 añitos de edad, la niña Loanny Aurora Jiménez ya es famosa en las redes sociales, dotada de una gracia especial para cantar y entonar canciones. Yo me entero, mami, yo me entero. Dame una miradita con deseo. Yo me entero, ay more, yo me entero. La voz. Informo que durante el día de hoy, principalmente en horas de la tarde, se estuvieron registrando aguaceros con tormenta eléctrica en algunas localidades del norte, el noroeste, el sureste, la cordillera central y la zona fronteriza, principalmente. La voz de dos. Reportajes, entrevistas, comentarios. Agustín Infante y Samuel Francisco Melo. La voz. De dos. Bueno, ya estamos acá de regreso, señores, y vamos a ver un poco ágil, vamos a llevar el programa. Dele para allá. Para todo el contenido. Señores, es por esta imagen primero, para hacer una historia, para que ustedes vean cómo es que anda este paisote. Mire. Ay, Dios mío, pero eso es increíble. Increíble. Vamos a ver, tenemos una información por acá. Oigan bien esta historia. Mucha atención, Samuel. Dele. La Policía Nacional frustró la tarde de este martes el plan de un hombre que vistiendo un uniforme con el rango de mayor de la institución intentó tramitar la eliminación del registro policial que posee otro sujeto que lo acompañaba, quien también fue apresado. Uno de los detenidos es Flauber Santana de la Rosa, de 26 años, quien vestía un chamaco de gris digital con la insignia de mayor policial, mientras que el otro apresado es Francisco Valdés Toussaint, de 31 años. Se odió. El apresamiento se produjo cuando Santana de la Rosa se presentó junto a Valdés Toussaint ante la Dirección Central de Asuntos Legales, ubicado en el Palacio de la Policía Nacional, con el objetivo de gestionar que a su compañera le retiraran el registro de inteligencia policial que posee por intentar comprar bebidas alcohólicas con billetes falsos. Fue de esa manera que al ser descubiertos fueron detenidos y de inmediato conducidos al Departamento de Investigación de Falsificaciones, donde le fueron ocupados al falso oficial una pistola de juguete y sus documentos de identidad personal. Al ser depurado, este tiene un registro por robo en el año 2012. El otro también es un ladrón que fue. En tanto que su compañero Valdés Toussaint posee una ficha por delito de falsificación en el 2016. Señores, esas son cositas, tigres se evita de militar. Ven que yo te voy a quitar la ficha. Soy compañero de robo los dos. Ya este país, señor, en este país se ve de todo se ve. Miren, yo quiero aprovechar, viejo, para darle las gracias. ¿Usted se recuerda de su amigo y su hermano Juan Moreno? Claro. Hermano de Carlos Febles Olivares. Sí. Hijo de tiempo. Juan Moreno y yo somos grandes amigos.
porque formamos parte de la Federación Dominicana de Softball y por la importancia de él de unirse en este momento a darnos seguimiento, yo quiero leer lo que nos dice. Primero decirle que Néstor Francisco está con nosotros como siempre. Dice Juan Moreno, por aquí dice, hola hermano Samuel, estoy con ustedes. Dice Juan, tengo el mejor equipo de softball de Georgia Atlanta. Eso es verdad, habían hablado de eso, Juan. También nos dice, saludo a Agustín, mi amigo de infancia, vecino. Claro. Saludos al hermano Ramón. Ok, sí. Y así que Juan Moreno le manda saludos a usted. Sí, ustedes, sí, muchísimas gracias. Cuando viene a ver, ustedes hicieron mucha bellaquería, no, ustedes juntos. Vivíamos en la... él vivía en la Barrio Virginia, esquina Presidente Kennedy. Sí, todavía está la casa de Doña Patria. De Doña Patria. Y nosotros vivíamos en la Presidente Kennedy número 2. ¿Cómo hace usted mejor para que lo vea? En la misma manzana, ¿verdad? Vivíamos nosotros, en la vieja manzana ahí. Entonces, una amistad, nosotros no salíamos de la casa de Doña Patria. Yo recuerdo un gallo que yo tenía, un gallo que estaba encantado con, ¿cómo es que le llaman a estas aves? Que lo encantan ya, los gallos, que son los mejores gallos del Pelé. Y ese gallo siempre estaba amarrado en el patio ahí. Ay, mamá. Y Juan Moreno y nosotros compartíamos juntos. Juan Moreno era un joven, un adolescente, con una formación increíble, tranquilo. Un excelente odontólogo, muy claro, bueno. Sí, después, pero en la época sí, de nosotros, sí, okay. Estudiantes todos. Y quiero dar las gracias a Juan por recordarse y por el saludo que me envía. Sabes que te aprecio, Juan. Mire, vamos a agradecer a Juan Isidro Moreno Olivares. Ah, bueno, ese es Juan. Ese es Juan, sí. Dice por acá, espere, un momentito. Ponga la foto. A usted le gusta figurear, carajo. Ay, que nos vemos bien ahí. Vamos a Francisco Bato y el saludo a esas estrellas mejorando el estudio. Qué bien. Cada día más mejor. Ah, se la llevó. Sí. A Eddie Canal. Dice, wow, qué tragedia sobre el avance que pasamos. Sí. Víctor Rosario y la herencia de los Rosario. Eso va muy bien. Vamos a hablar un día de esto. ¿Ya te saliste? No, papá, eso no va a salir. Ahora que estamos dentro. Nori Álvarez dice, hola, Dios le bendiga a esos dos guerreros de la comunicación. Gracias, mi amor. Muchas gracias, Noris. Elvis Bisonte Jiménez, ese es mi país. Elvis Bisonte Jiménez dice, delincuencia por montón. Ese ríe de lo que usted dijo, de los delincuentes que entran a la palacio de la policía. Dice Juan Isidro Moreno, Olivares, siempre recuerdo a tu adorada madre. Así es, Juan, a Doña Rosa. Sí, es. Y yo también recuerdo mucho a Doña Patria, porque nosotros no salíamos de ahí molestando. Y a Don Juan Moreno. Y a Don Juan Moreno, perdón. Sí. Doña Patria era que cogía toda la carpeta que le dábamos. Yo digo que los tigres de esa época, pero no éramos tigres realmente. No, era una tigueraje de sano. Muy sano. Entonces, Juan, déjame seguir entonces, viejo. Entonces, Ramón Díaz también lo está viendo. Julio Vargas, muchas gracias, Julio. A Luis Manuel Moreta Faña, muchas gracias por estar en sintonía con nosotros. Ya Francisco cuando te lo manifestó. Rafael Peña también, como siempre, nos sigue viendo todos los días. José Pérez Peralta, nuestro gran amigo y hermano, colega cronista deportivo, desde la ciudad de La Vega nos ve. Rudy Peña, Elvi Vicente Bisonte es mi vecino. Deli Gómez, Eddie Canal también nos está viendo. Alex Barona, Giovanni Pérez, ya usted habló de Víctor Rosario. También Inmobiliaria Costa Verde, nuestro amigo Elvis. Muchas gracias, hermano Elvis, por estar en sintonía con nosotros. Dice Elvis, de Inmobiliaria Costa Verde. Saludos, Samuel y Agustín Infante. Siempre en sintonía con nosotros. Muchas gracias, hermano Elvis. Pastor, muchas gracias, Elvis, por estar en sintonía. Que el Señor te bendiga. Pues vamos a proseguir, viejo, entonces, con las informaciones. Y vamos a ver una visita o de agradecimiento que le hacen un grupo de asociaciones de cafetaleros de la ciudad de Azua al presidente Danilo Medina. Parece ser que cumplió con algunas promesas que el presidente Danilo Medina le había hecho y ellos están muy agradecidos. Así que vamos a ver este reportaje. La voz. El 7 de mayo del 2017, el presidente Medina se reunió con ganaderos y caficultores del municipio Las Yayas en Azua. Una de las promesas allí fue el arreglo de caminos vecinales. El presidente y yo fuimos los que hablamos frente a frente, un presidente humilde,
que le diga qué necesitábamos nosotros, los productores del sector café de este municipio. Nosotros le solicitamos al señor presidente la construcción y reconstrucción de los caminos vecinales de la zona cafetalera del municipio de La Yaya, entre otros. Y gracias a Walquiria Félix, que siempre está día a día con los productores, escuchando lo que ellos quieren para llevarle soluciones. Yo espero en Dios que el avance que estamos bien avanzados en el avance de condición de camino, pero yo estoy seguro que se avance todos los tramos. Ahora se camina de Padre la Casa, se puede ir a Monte Bonito, se puede ir a La Yaya, se puede ir a Viejama, a Peralta, y ahora está todo mejor. Los animales luego no se podía caminar porque era demasiado incómodo. Aseguran que esta es la zona más productora de café en Azua y durante más de 60 años sus caminos vecinales estaban intransitables. Situación esta que perdían sus productos porque no encontraban cómo llevarlo al mercado. La voz de Dios. Bueno, otra actividad del presidente Danilo Medina que hay que valorar también. Porque ¿cuál ha sido el fracaso de Venezuela? Que ninguno de los gobernantes se han preocupado por hacer o habilitar los caminos vecinales que le den acceso a los agricultores, ¿verdad? Para sacar su producto. Claro. A la venta. Entonces, esas son acciones que nosotros debemos valorar del presidente Danilo Medina. Mire, vamos a ver de inmediato. Una tragedia que pasó en Santiago, en la tarde de ayer, y que todavía hoy, en la madrugada, estaban con una retroexcavadora tratando de recuperar uno de los cadáveres. Hasta el momento, aunque oía a alguien comentar sobre la posibilidad de 5 muertos, eran 4 muertos y 1 herido, en un deslizamiento de tierra que se produce en una construcción en Santiago. Entonces vamos a ver ese video e inmediatamente vamos a ver el video del geólogo Osiris de León, experto en este tipo de tragedias y en fenómenos naturales, que va a explicar en un audio que tenemos la causa que provocó esta tragedia. Vamos a ver. Primero el video, la información de los muertos y el herido, y después la causa que pudo provocar esta tragedia en la voz del geólogo Osiris de León. Veamos. La voz de Dios. En el momento las autoridades han confirmado 4 fallecidos y 1 herido, mientras que uno de los hombres aún permanece entre los escombros. Hace unos momentos estuvimos conversando con el jefe de la unidad de los bomberos de esta ciudad corazón y él mismo nos indicó que aún no tienen una hora definida para concluir la búsqueda. Nosotros seguimos entregándonos a nuestra sociedad desde nuestra institución con nuestro equipo humano, con nuestros equipos que contamos. Y qué decir, cuando uno se encuentra en un caso como esto, a la verdad que las palabras no salen. Y hay que ponerse en este preciso momento en el lugar de esos familiares que le ha tocado esta dicha o esta mala suerte a cada uno de ellos. Señaló además que a la hora de ocurrir el deslizamiento de tierra había aproximadamente 12 obreros en el área, pero lamentablemente no todos pudieron escapar. También explicó la forma en la cual han estado trabajando para poder rescatar a los cuerpos. Esta consiste en remover los escombros y luego enviar a las unidades caninas para identificar los cuerpos. Hay algo que no ha favorecido y es que la lluvia no cayó hasta esta hora, y eso ha sido muy favorable para el trabajo que se está realizando. Hasta el momento las víctimas mortales confirmadas son Eddie Lesinier, John Cruz Rivera, Ariel Jerez y Elvin Taveras Torres. Al lugar también han venido unidades de rescate desde Santo Domingo a brindar apoyo a los cuerpos de socorro de esta ciudad corazón. Por otro lado, durante todo este proceso de búsqueda, los familiares de las personas que tuvieron la desgracia de quedar atrapados bajo los escombros también han permanecido en el lugar con la esperanza de que sus seres queridos puedan ser rescatados con vida.
Luego de más de 11 horas de trabajo ininterrumpida, los cuerpos de rescate aún están luchando para sacar el último cuerpo que se encuentra bajo los escombros. La voz de Dios. La voz es contraindicado dejar saludos verticales. Los saludos tienen prácticamente 90 grados. Estuvo lloviendo durante las tardes en Tokio, Santiago. Cuando el agua de lluvia entra, satura los polos, aumenta el peso del macizo del suelo. Y como la cara libre, el corte, está totalmente vertical, pues se genera una presión intersticial, que llamamos una presión de polo, empuja hacia la cara libre y derrumba. Los trabajadores no estaban debidamente protegidos, no había un entibamiento, no había un sistema de protección para que en caso de que lloviera, no se derrumbara. Tal y como dice Felipe, hace ya unos años ocurrió un derrumbe ahí en la Juan Pablo Duarte con Circunvalación, donde se estaba construyendo un cine. Hubo varios muertos porque la estructura colapsó hace unos meses, digamos dos meses más o menos. También tuvimos un derrumbe ahí en la Juan Pablo Duarte, al lado del centro materno infantil, y cada caso ha sido parecido, porque se está excavando en suelo arcilloso en Santiago como si se estuviera excavando en roca caliza rígida de Naco o de Piantini, y no son materiales igual. Mientras en Santiago se está excavando de manera profunda, de manera vertical, en arcilla, vamos a estar teniendo lamentables accidentes como este que hemos tenido ayer. Tal como ustedes dicen, hay cuatro muertos. Desde las 6 de la mañana de hoy, la defensa civil está trabajando junto con los bomberos y junto con otros rescatistas, tratando de rescatar un cuerpo que todavía queda bajo los escombros. Quiere decir que estaríamos hablando de 5 muertos, de 2 heridos, y eso lleva mucho dolor a esas familias que están siendo afectadas. Y creo que en este caso, tal como dijo la Fiscalía de Santiago ayer, que ya está actuando, tendrán que llegar a profundizar para determinar el nivel de negligencia que hubo y que se apliquen las sanciones. La voz de Dios. Bien, señores, ahí estuvimos viendo esa lamentable tragedia, ¿verdad? Varias personas muertas por ese derrumbe que hubo en una construcción que se está haciendo en la ciudad de Santiago. Qué lamentable, muy lamentable. Miren, vamos a ver otra situación que se presentó en el día de ayer. Algo trágico también, ya que se produjo un siniestro, un incendio bastante grande en una fábrica que construye colcha de esas de camas. Y no, es una tienda. Una tienda que vendía colcha, ¿verdad? Y vendía otro electrodoméstico. Y desgraciadamente, pues ayer un incendio prácticamente acabó por completo esta estructura. Así que vamos a ver el reportaje de este incendio. La voz de Dios. En menos de 2 horas, las llamas consumieron por completo la mercancía de la tienda Todo Hogar, ubicada en la Charles de Segor, próximo al 9 de la carretera Mella. Los propietarios dijeron que las pérdidas fueron millonarias. Estoy hablando con el agente de Seguro Universal y me había cuestionado hace mucho que habíamos que subir la póliza para cuidarnos de los inventarios que se habían incrementado, y yo no lo hice. Yo, por minimizar gastos, pues no lo hice, y mira lo que pasa. Pérdida total ya. Está vivo. Lo importante es que todo el mundo está vivo, pero ya me tranquilo. Por favor, ya. Humo y todo el mundo para afuera. Más nada. ¿Fue muy rápido el fuego? Así. ¿Qué presume? Mira, no sabemos. Todo el mundo para afuera, yo se lo mismo para afuera, pendiente que todo el mundo esté completo y ya. Llamó a los bomberos y aquí están. Yo llegué aquí a comprar una colcha. Inmediatamente llego a los 5 o 6 minutos, cuando me están atendiendo, salen unos empleados de atrás. Hay un fuego. Entonces digo yo, ¿cómo que va a ser un fuego? Entonces yo digo, si hay un fuego, vamos a que saquen todos los empleados para afuera.
Se pidieron varias unidades, en total se presentaron 12 unidades de bomberos aquí para combatir, 11 del Cuerpo Bombero Santo Domingo Este y una del Cuerpo Bombero Santo Domingo Norte. Porque también la policía, está la Fuerza Armada que están haciendo su trabajo en relación a si hubo un posible saqueo, pero no tenemos conocimiento hasta el momento de esa situación. La voz de dos. Bueno, ese dice el señor Samuel, que déjeme ver, porque yo ahí yo estoy mejor, ¿verdad? Sí, claro, dice el claro. Señor, dice, imagínense ustedes que somos conductores, editores, y también controladores y todo. Sí. Entonces, miren, dice el señor, el dueño de la tienda, que fueron la gente del seguro, ¿verdad? Y le propusieron, ya usted tiene el doble o el triple de la mercancía que cuando usted hizo el seguro, debe de subir la póliza para que le cubra más. Y él lo quiso, por mantener economía, por mantener bajo los ingresos. Una gran pena eso. Pero es lamentable. Miren, déjenme ver, porque ustedes saben una cosa, que para este sábado 25, que se aproxima, Willy Céspedes tiene una actividad, para el Día de las Madres con muchísimos premios. Y vamos a ver la promoción de esa actividad. Así es. Madre mía. En Jayaco, el Día de las Madres se celebra en grande. Willy Céspedes regala a mamá un fiestón por todo lo alto, con cientos de premios, música, regalos, licuadoras, lavadoras, neveras, ollas de presión, muebles y muchas sorpresas más. Este sábado 25 de mayo, 2 de la tarde, Club Juan Pablo Duarte. Willy Céspedes celebra junto a las madres de Jayaco su día. Ahí vimos, va a una actividad, muchísimos premios, ahí se va a repartir de todo. Así mismo. Con el mejor director municipal de todo el país. De la historia. Willy Céspedes. Así mismo es, el guardador. Entonces vamos a ver. Miren. Vamos a oír un audio que explica, le pone mucha atención a esto, que explica el porqué, las posibilidades del porqué del accidente que se produjo con el helicóptero, que dio al traste con tres vidas, porque el herido falleció hoy a las 5 de la mañana. Sí, falleció, lamentablemente. Sí, falleció en el Ney Arias Lora. Sí, así es. Pero vamos a ver. En las condiciones que estaba este helicóptero, vamos a escuchar este audio. La voz se lo compró a unos empresarios haitianos. Ese helicóptero lo volaba uno de mis mejores amigos, el teniente coronel Franklin Holguín. Y de hecho, Franklin era quien iba a hacer el vuelo hoy. Ese helicóptero se dejó de volar en Haití porque Franklin le puso como condición a los dueños que había que hacer el refurbishing y los dueños no querían gastar cuarto. Cuando el helicóptero llegó aquí al país, Chu, el piloto que se accidentó en el día de hoy, habla con Manelo Pimentel, dueño de Ferretería El Progreso en La Vega, y de cual él le vuela la aeronave, y le dice que le diga a Heriberto que se está vendiendo. La idea era vendérselo con todo y el piloto. Él se lo compra, empiezan a hacer el refurbishing en la compañía que Chu maneja, y entonces Heriberto se desespera porque el helicóptero estaba desde enero, y pidió volarlo en el día de hoy porque él estaba en Santo Domingo para ir a Puerto Plata a cerrar un tema del cable que él tiene con la alcaldía, o que él tenía con la alcaldía. Y entonces Chu, en la desesperación, lo que hace es que acepta hacer el vuelo él y no llama a Franklin. Lo que le sucedió al helicóptero fue que una línea de combustible provocó un humo y ese humo se derivó en fuego durante vuelo. Por eso es que están calcinados los cuerpos. La voz de dos. Ustedes escucharon eso. El helicóptero no estaba volando. ¡Wow, mi Dios! ¡Qué error! Porque por los problemas
y él que estaba en Santo Domingo y quería estar en una actividad a tiempo, wow, usó el helicóptero. Qué gran error es. Y miren la tragedia. Así. Pero señores, ahí hubo un error garrafal. Un error garrafal, porque le habían dicho los problemas que tenía el helicóptero, que había que hacerle algo así como fishing. Así es. Sería como un chequeo general, algunos ajustes. Wow. Pero, señores, con la vida no se juega así. No, de ninguna manera. No se puede jugar usted así. Usted ve que, por ejemplo, hay gente que dice, caramba, se murió fulano, adelantado y cosas. Es que algunas veces uno mismo se busca la muerte, porque si sabe que ese helicóptero está en esas condiciones, no debieron hacer eso. Miren, antes de continuar con el siguiente video que vamos a ver, yo quiero hacer una denuncia. En el día de ayer, o hace varios días, hace algunos días, mi Facebook, el otro Facebook, mi otra cuenta de Samuel Melo Rodríguez. Yo tengo dos Facebook, porque como nosotros transmitimos por Facebook Live los programas, tenemos dos, pues si acaso un día me bloquean una, pues tener la otra facilidad de hacerlo por la otra. Pero la otra cuenta que casi... O no más bien que te bloqueen, sino que te pongan alguna sanción en alguna, Facebook. Exactamente, sí. Alguna restricción que el Facebook alguna vez le pone a uno. Entonces esa cuenta yo casi no la uso. No sé cómo diablos lograron, pudieron poder hackeármela. Y le mandaron, le han mandado a gente, amigos míos, le han mandado hasta fotos de mí y de mi contacto. Y hubo un amigo residente en Estados Unidos que tuvo un inconveniente con relación a que le envían una chica muy bonita que hasta le sale desnuda, cae en el error, cometen el error de tirarse fotos. Entonces después quieren venir a chantajear a la persona diciéndole que si no me manda tantos dólares yo te voy a publicar. Entonces yo voy a ir esta tarde a la Policía Nacional a poner esta información porque quien hackeó mi cuenta, yo tengo el número de teléfono de aquí incluso, porque mandan el Facebook mío, ¿verdad? La foto con una camisa roja que yo ando, que estoy ahí. Y cuando yo le doy a buscar a ver quién es el número de teléfono, no está el teléfono mío, que el mío es 809-389-3487. El teléfono que está o sale con esa foto mía es el 829-980-7896. Entonces yo voy ahí a poner la denuncia porque se puede dar cualquier caso, porque esa gente con esa foto mía están cometiendo fechoría y pueden cometer cualquier error y después entonces voy a tener yo que pagar las babas, ¿verdad, viejo? ¿Qué usted me recomienda? ¿Debo de hacerlo? Bueno, yo le recomiendo que sí, que debe ir a la policía y poner reconocimiento a ellos de lo que está pasando. Esto es con mucha frecuencia, está ocurriendo y la gente está acudiendo a la institución policial. Sí, sí, realmente. Sí. Se están dando muchos casos, incluso ya hasta se habla hasta el WhatsApp lo van a hackear y lo van a introducirse en la cuenta. Bien, vamos a continuar porque tenemos muchos temas. Vamos a ver, señores, una lamentable también muerte en el día de ayer. Caramba, ¿y cuántas muertes son? Y de la forma como lo están haciendo. Una persona, varias personas, como tres o cuatro personas en un vehículo fueron a una casa de un ciudadano y le entraron a tiros, señores, que acabaron como si fuera una... cualquier cosa por ahí. Le tiraron un tiro que la mitad fue mucho. Y mataron a ese pobre hombre en la comunidad de Cotuí. Vamos a ver este lamentable suceso. La voz de dos. Un joven fue ultimado a tiros aproximadamente a las 3:30 de la tarde de este martes en la comunidad La Lechosa del municipio de Cotuí, cuando cuatro personas desconocidas a bordo de un vehículo color gris se presentaron a su vivienda supuestamente para atracarlo. Traicionado. Traicionero, ¿qué son? ¿Por qué me mataron a mi hijo traicionado? ¿Por qué nos pelearon con él como un hombre? Esperemos que la justicia no deje tiempo, que sean partidarios de la familia, que hagan un esfuerzo. Se trata del oriopsiso José Antonio Rodríguez, de 38 años, quien fue trasladado por sus familiares a la emergencia del Hospital Inmaculada Concepción de este municipio. El paciente nos llegó a nosotros traído por familiares en un vehículo en un paro cardiorrespiratorio. Inmediatamente procedimos a hacer reanimación cardiopulmonar, a administrar medicamentos para revertir el cuadro. Lamentablemente no se pudo sacar al paciente de su paro y lo declaramos fallecido como unos 30 minutos después de haber llegado al centro. Se trata del cuerpo de un hombre de aproximadamente 35 años de edad que fue impactado
por diferentes, en diferentes partes del cuerpo, por arma de fuego, aproximadamente unos 14 impactos en todo su cuerpo. La voz de dos. Bueno, ahí mismo está, ¿verdad? Aquí estamos ya igualito que en México. Cuando estas cosas comenzaron a pasar en México y en Colombia, nunca pensábamos nosotros que, siempre decíamos que este país era la diferencia. Se han puesto de moda los asesinatos de esa manera. Fíjense cómo andan las cosas. Como matando pollo donde quiera. Así mismo es. Miren, vamos a ver ahora el paro. Un paro de la enfermera. A nivel nacional. Un calentamiento. De 8 horas. Pero ellos dicen que si no la incluyen en las nóminas, van a hacer paros a nivel nacional. No uno, sino que van a mantener la lucha. Y por más tiempo. Hasta que le atiendan sus reclamos. Así es. La voz. Buen día. Hoy estamos a modo de calentamiento. En un paro de 8 horas, ¿verdad? Mi nombre es María Báez, soy delegada del Colegio de Profesionales de Enfermería, CODOPEN. En esta mañana nosotros estamos por la visibilidad hacia el Servicio Nacional de Salud y el Ministerio de Salud Pública, porque sencillamente estamos acéfalos. Tenemos, por ejemplo, los cambios de designación que tenemos. Hay muchas profesionales, o sea, auxiliares que se hicieron profesionales y aún no le han hecho su cambio. De enfermera de atención directa, que aún no le han hecho su cambio, a supervisora. También tenemos un déficit de profesionales de alrededor de 10.000 personas. Entonces, eso nos hace merecedor de que nosotros hagamos este calentamiento. Aquí vemos profesionales muy preparadas. Nosotras, entre nosotras, tenemos diplomados, especialidades, maestría y hasta doctorado. Pero eso el ministerio, el gobierno, le hacen caso omiso. No somos reconocidas por esa preparación académica. Supuestamente en algún momento dijeron de incentivo, pero no han trabajado esa parte. Entonces nosotros necesitamos que nos tomen en cuenta y que se nos coloque en el Ministerio de Salud Pública, al igual que en el Servicio Nacional de Salud. La voz de dos. Bien, señores, vamos entonces a continuar con el espacio y vamos a ver ahora, señores, sigue la situación de la regresión del Partido de la Liberación Dominicana. Ahora hay un lío con mango en todos los partidos, porque ahora se ha armado un avispero en el caso del PRD. Peña Guagua dice que Miguel no puede creer que el partido es de él, y la TCS, o sea, el Tribunal Superior Electoral, ha dicho que la convención no es válida. Hay problemas en el PRM porque Milagro Timó ha dicho a Hipólito que se retire y que apoye a Luis Abinader. Y está el lío también del PLD con relación a Danilo, que si va o no va. Entonces, en el día de ayer... No, pero déjenme aclararle algo. Con relación al problema del PLD, estas declaraciones que dio Don Menéndez, el senador... Envió una carta. Envió la carta al señor Pompeo, sí, quien es secretario de la presidencia. Ha generado aquí entonces, ha dividido más al PLD. Porque lo danilista no está de acuerdo y dice que eso es una injerencia. Pero lo de Leonel dice que eso está bien lo que está haciendo. O sea, hay un lío. Entonces, José Ramón Peralta ha dicho que ya Danilo no va a hablar de Mazo, como él dijo que iba a hablar. Eso es para que usted vea hasta dónde llega la incredulidad de la gente con el caso de Danilo. Que Danilo no promete ni hace lo que dice. Él dijo que iba a hablar de Mazo. Y ahora José Ramón Peralta dice que antes del 25 de agosto Él va a hablar, él va a decidir si va o no va, porque todavía no tiene los votos para presentar la reelección en la Cámara de Diputados. Entonces están viendo, dándole tiempo, dándole larga al asunto, para ver si pueden completar los votos necesarios y así poder presentarlo. Vamos a ver este reportaje. La voz de... Él dijo
que iba a hablar cuando el comité político pusiera el tema. Todavía en el comité político no se ha puesto el tema. Y le tiene un miedo a poner ese tema. Se ha planteado una reforma para hacer que las cosas funcionen mejor en nuestro país, para que haya mejor futuro, o simplemente quitar del medio al hombre más popular que tiene mayor intención de voto en este país. Que hoy en día encabeza en toda América, encabeza los niveles de simpatía de un gobierno después de 7 años. Se mataron como Chacumbeles. ¿Quiénes estuvieron detrás de eso? La voz de dos. Bueno, miren cuál es el problema. No es solamente lo que dice mi hermano Samuel Francisco Melo. Es que creo que en el mes de junio deben de presentar ya mociones a la Junta Central Electoral. Y el asunto de él no es que no le dan los numeritos para hacer, eso está seguro. ¿Y qué es lo que pasa? Las enmiendas. Los numeritos que no le dan son los de los votantes para la reelección, para reelegir. Ajá, pero es lo que estoy diciendo. Ah, bueno, esos son los números. Sí, de los números que no le dan con relación para conseguir los diputados que necesita para poderse reelegirse. No, pero yo le voy a decir una cosa. No, pero espérese, no. Son los votos de los dominicanos para ganar el intento de reelección. Ah, ok, en base al número y a la encuesta que han hecho. Exacto, ahí es que está el problema. Ah, bueno, pues vamos a esperar a ver. Ellos están buscando la forma así de arreglar las cosas. Entonces, yo no sé, yo creo que estamos en otro país, ¿verdad? Porque, oiga, como Ramón Peralta dice de Danilo, ese es un dios. Y es que el mejor presidente, mejor valorado de Latinoamérica, dijo él ahí, se va al barazo. Vamos a continuar bien, hombre, con lo que sigue. Vamos a ver ahora las actividades en el velatorio, ¿verdad?, del señor Heriberto Medrano, presidente del Grupo Medrano. Veamos. La voz de dos. Anoche los restos del presidente Grupo Medrano, Juan Heriberto Medrano Cosme, quien falleció en un accidente aéreo ocurrido esta mañana en Puerto Plata, son expuestos aquí en la funeraria Corazón de Jesús de esta provincia de La Vega. Ya será mañana a las 3 de la tarde cuando recibirá cristiana sepultura. Heriberto Medrano perdió la vida junto a Jesús Martín Vargas en un accidente aéreo ocurrido cuando el helicóptero en el que viajaba desde La Vega se estrelló cerca de la Playa Brava en Puerto Plata. Además, resultó herido el mayor piloto Jesús Méndez Cueva. Aquí, prácticamente los periodistas, en sentido general, echaron hacia adelante gracias al apoyo que él nos brindó en las emisoras y en los 3 canales de televisión. Con muchos valores, con mucho ímpetu, con mucho que aportar y con siempre con muchos proyectos. Ahora mismo deja muchas empresas. Para nosotros, sin lugar a dudas, que es un golpe muy duro, una tragedia inesperada. Y toda la familia y todo lo que hemos estado aquí por tanto tiempo en este grupo nos sentimos muy consternados por esta lamentable pérdida y de una manera tan inesperada. Realmente no hay un día que no pensamos que íbamos a tener esto. La voz de dos. Bueno, la verdad es que lamentamos bastante sobre esta situación. Vamos a ver ya si ponemos la foto de los saluditos para saludar a la gente que nos sigue todavía, nos están en sintonía con nosotros. Xiomara Altagracia, Iris Santos, nuestra gran amiga, dice, viendo el video desde Nueva York. Qué bueno, felicidades, bendiciones, Iris. Roberto Almonte, nuestro gran amigo desde la ciudad de Nueva York, muchas gracias, Robert. Dice, saludos, don Pedro, estamos en sintonía. Y me dice así, mi don Pedro. Muchas gracias, Robert. Apolinar Restituyo, feliz miércoles. Nicolás Bautista también nos está viendo. Juan Morillo, Inés Quality. Mayrelis de la Rosa, muchas gracias, Mayrelis.
nuestro gran amigo y hermano Alexis Cáceres. Gracias, Alexis, por estar en sintonía. La próxima diputada está en sintonía. ¿Qué? ¿Quién es? Su amiga Celeste. ¡Ah, Celeste García! No, mira, Celeste García. Bueno, sé qué pasa, Celeste, ahora. Aire fresco, ¿no es? ¿Eh? Pero que ella está usando lo que ha usado Fabián y que siempre es contigo. Ah, bueno. Acuérdate de la publicidad que yo le hice a Fabián. Siempre es contigo. Alex, cámbialo, mi amiga Celeste. También Minerva Alberto, dice Minerva, hola, hola, Minerva, gracias. Y María Joaquín también está en sintonía. Muchas gracias de corazón. No sé si usted tiene alguien más por ahí. No, está bien, está bien. Bien, pues vamos entonces a continuar, viejo, inmediatamente. Sí. Y vamos a ver entonces una niña que ha hecho, han subido un video, han colgado un video de ella cantando y se ha hecho viral. E incluso artistas importantes como, no recuerdo ahora, Romeo Santos. Romeo Santos y otros artistas también se han interesado, Juan Luis Guerra, se ha interesado en ella y están hasta incluso pensando en un futuro hasta grabar algún disco con ella. Vamos a ver qué bonito canta esa niña y esa niña prodigiosa, que el Señor la bendiga. Vamos a ver. La voz. Con apenas 4 añitos de edad, la niña Loani Aurora Jiménez ya es famosa en las redes sociales, dotada de una gracia especial para cantar y entonar canciones. Yo me entero, mami, yo me entero. Dame una miradita con deseo. Yo me entero, ay more, yo me entero. Sí, ella canta canciones cristianas también. A ella yo visito la iglesia. Ella danza también en la iglesia. Y muchas personas cuando la ven danzando se quedan asombrados porque en sí la niña tiene su talento. A ella no hay que decirle cómo hacer las cosas, ella misma sale con su ocurrencia. Oh, pero yo me siento muy bien porque cuando voy al liceo, que voy a la calle, me dicen, ¿cómo tú te sientes tú tener una hermanita famosa? Yo le digo, oh, muy bien, porque me dicen, ¿ya tú eres famosa? Y le digo, claro, soy famosa, mi hermanita es famosa. Y me dicen, lo que tú no hiciste en 17 años, tu hermanita lo está haciendo sin estudiar y en 4 años. Yo le digo, claro, eso me enorgullece. Una futura artista. Porque ella tiene una mente demasiado abierta. Ella trajo su mentalidad del vientre tuyo, Angeline. No digas nada que le haga daño, porque esa niña tiene mucha mentalidad. Uno dice algo delante de ella y nunca se le olvida. La beba, que se ha convertido en toda una sensación en las redes sociales, es afectada por una condición de salud desde que tenía la edad de 1 año, situación que mantiene a sus padres en estado de impotencia. A ella me le diagnosticaron síndrome nefrótico y en sí desde ese tiempo yo estoy bregando con ella. Yo la llevo a la Angelita y ahí en la Angelita en sí ellos fueron lo que me dijeron, lo que la niña tenía. Y yo la vivo llevando periódicamente. La voz de dos. La verdad que es sorprendente esta niña, la voz que tiene esta niña. Y no solamente la voz, un timbre de voz hermosísimo, pero la afinación y la potencia de su voz. ¡Qué bien! Miren, vamos a ver ahora de inmediato cómo estará el tiempo para el día de hoy aquí en la República Dominicana. La voz de informo que durante el día de hoy, principalmente en horas de la tarde, se estuvieron registrando aguaceros con tormenta eléctrica en algunas localidades del norte, el noroeste, el sureste, la cordillera central y la zona fronteriza, principalmente hacia el interior del país. Ya entrada la noche, estas condiciones de lluvia comenzaron a desaparecer en la mayoría de las zonas anteriormente mencionadas. Y las condiciones de lluvia se deben a una vaguada que está generando bastante inestabilidad sobre el área de la República Dominicana. Para mañana esta vaguada volverá a generar aguacero acompañado de tormentas eléctricas y ocasionales ráfagas de viento, y se van a concentrar principalmente en hora de la tarde en todo el entorno de los Haitises, la cordillera central, algunas localidades del norte, el nordeste y la zona fronteriza. A pesar de las lluvias que se han estado generando y las que se esperan para el día de mañana, a pesar de eso, el pueblo dominicano va a seguir sintiendo el calor que ha estado generándose en los últimos días. O sea, no se espera
que a pesar de la lluvia, las condiciones de calor puedan cambiar. Félix, cuéntenos sobre la evolución que ha tenido Andrea hasta este minuto. Durante el transcurso de la tarde, la misma degeneró en una depresión subtropical y se localiza a unos 370 kilómetros al oeste-suroeste de las Bermudas. Se mueve hacia el este-noreste. En tal sentido, no representa ningún peligro para el área de la República Dominicana por su trayectoria. Y entonces, lo que se espera es que en los próximos días este sistema degenere en lo que son remanentes de lo que fue la tormenta subtropical Andrea. La voz de Dios. Puertas comerciales, puertas automáticas, puertas enrollables, puertas corredizas, puertas de metal, Everdoor, salomónicas de aluminio y cristal, ventanas proyectadas, ventanas pivoteadas, ventanas bisagradas, ventanas corredizas, sistema europeo de puertas y ventanas, cortinas verticales y venecianas. Prendas en acero inoxidable de delicada terminación, hecha centímetro a centímetro. Indalcón, 16 de agosto, número 3, teléfono 525-3715, Bonao. El arte de la calidad. Ayaco por buen camino tú vas, con gente trabajadora y de mucha honestidad. La basura en mi Ayaco no se ve por ningún lado, ya nadie está muy limpio, todo luce muy cambiado. En Ayaco la gente sabrá a dónde se invertirá cada peso, porque Willy Céspedes no come cuento por eso. Con sus calles costaneras, parquecitos y caminos, qué contento está Ayaco y felices los vecinos. Ayaco cambia y hay que ver mucho trabajo en lo que hay que hacer. Distrito Municipal Ayaco, La Ceiba, con transparencia y trabajo, Ayaco cambia. Alcalde de Bonao, doctor Darío Rodríguez, escucha los reclamos de la comunidad del Reparto Yuna. Aquí esto se ha convertido en un verdadero pandemonio, donde la paz y la tranquilidad de cada hogar que rodean este parquecito se ha perdido totalmente. Aquí se han dado pleitos, se han dado de todo. Nosotros no aguantamos más. Nosotros no queremos intranquilidad, queremos paz. Nosotros como comunidad, después que hay este desastre aquí, nosotros no tenemos paz. Aquí hay de todo, cosa mala, droga, alcohol en exceso, hasta prostitución. A esto hay que ponerle condiciones, hasta el libertinaje que hay. Lo que estamos viviendo es una zozobra. Darle gracias al alcalde y gracias a Dios porque tocó a Darío para que tomara una decisión sobre la construcción de un parque infantil. Darío Rodríguez, el alcalde de todos, trabajando junto a su pueblo por un Bonao mejor. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Estás cansado de buscar trabajo, empleo por todos lados y no tienes oportunidad para un mejor futuro. Trabajo digno. Hola, ¿cómo estás? José Fili, ¿cómo es posible que yo tengo 6 meses sin empleo y yo tengo que abandonar a mi familia e irme a otro pueblo a buscar empleo porque aquí en Bonao no hay empleo? Es terrible la realidad que están viviendo la mayoría de los jóvenes de mi provincia, Monseñor Noel. Todo esto por falta de compromiso serio de los legisladores que no hacen el trabajo por más de 20 años, por lo que les pagamos muy caro, pero podemos cambiar tu futuro. Trabajo digno y seguro, con José Fili te lo aseguro, el diputado que trabajará duro por ti y por mí. Unitrabarmón, unión de trabajadores de hoteles, bares y restaurantes de Monseñor Noel.
ofrecemos los servicios de camareros, bartender, cocineros, asesoría en eventos, cumpleaños, seguridad para eventos, buffet, bodas, bautizos, preparación de cócteles de todo tipo, rueda de prensa, reuniones, calle Galilea 151, Barrio Cristo Rey Bonao. Teléfono 829-255-3699. Lucrecio Durán Mejía, José, presidente. Unitrabarmón, Unión de Trabajadores de Hoteles, Bares y Restaurantes de Monseñor Noel. En Jayaco, el Día de las Madres se celebra en grande. Willy Céspedes regala a mamá un fiestón por todo lo alto, con cientos de premios, música, regalos, licuadoras, lavadoras, neveras, ollas de presión, muebles y muchas sorpresas más. Este sábado 25 de mayo, 2 de la tarde, Club Juan Pablo Duarte. Willy Céspedes celebra junto a las madres de Jayaco su día. La voz de dos. Reportajes, entrevistas, comentarios. Agustín Infante y Samuel Francisco Melo. Bueno, señores, así nos vamos por el día de hoy, pero lo vamos a invitar para que mañana a partir de la 1 de la tarde esté nuevamente con nosotros, con la voz de dos, con noticias siempre muy importantes e interesantes para todos ustedes. Feliz reto del día. Buenas tardes. La voz de dos. Reportajes, entrevistas, comentarios. Agustín Infante y Samuel Francisco Melo. La voz de dos. La voz de dos.